bueno, haciendo la campaña como debe ser, proselitista, hablando de los que menos tienen. Fundamentalmente usted, que fue un hombre de los que trabajó mucho con barrios de pie, ¿no? Nosotros somos Proyecto Sur, no Libres del Sur. Exacto. A veces nos confunden. No lo escuchamos bien, por eso. A veces nos confunden, pero sí puedo decir que desde que nacimos en el 2002 nos impulsó una gran vocación social. Una gran vocación social. La Argentina, en lugar de haber avanzado hacia niveles de justicia y de respeto por el trabajo y por los que menos tienen, todo lo contrario. No, hay que ir a las barriadas pobres para darse cuenta. Nada cambió, ni de lo de antes ni lo de ahora. No, lo de ahora. No, por favor, acá en este momento se ha profundizado la pobreza. Cristina se fue con el 29% de pobres y estamos en el 32-33% de pobres. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Lo que sí funciona muy bien es el aparato comunicacional. Las redes, ¿no es cierto? La moneda en los medios, en los programas, todo eso funciona muy bien y ahí crea una sensación de que son una mayoría. Pero la verdad que es un gobierno que el talento lo tiene para la impostura. Prueba y error. No, bueno, si fuera prueba, entonces se tendrían que haber ido porque hicieron monstruosidades. ¿Qué fue el tarifazo y decir, bueno, claro, no nos dimos cuenta, claro, sí, pero ¿cómo? 1800% metieron a este señor. Bueno, es un error. No. Prueba y error, no se llega al gobierno para probar y hacer ensayos. Esto es un grupo muy irresponsable que funciona muy bien con las imágenes. Es un grupo, es una muchachada joven de caras angelicales o bondadosas o amistosas. Que esconden la otra cara, Los que hemos sufrido cárceles o exilios y agresiones, recordamos tantos aquellos años de las dictaduras donde siempre había el represor bueno y el represor malo. El bueno te ablandaba, ablandaba tu conciencia. No seas boludo, arreglame. Bueno, hoy viene a presentar a candidatos locales. Si eras tosudo, te esperaba el malo, ¿cierto? Saltaba arriba de tu costillar, en fin. No, ¿qué hoy lo venimos? ¿Qué ofrece el frente para revertir esa situación? Bueno, yo creo, ofrece muchas cosas, que es un proyecto nacional en su conjunto. Muchachos, en 10, 15, 20 minutos no vamos a poder explayarnos todo. El frente, creo, es una síntesis, o una convocatoria, mejor dicho, a todos los ciudadanos de todas las procedencias, honestos, que quieren transformar la Argentina hacia una Argentina democrática, con sensibilidad social, lo que acabamos de decir, y que sepa administrar lo que tiene. Quiero decir, ninguna familia vive de prestado, todo el mundo vive de su trabajo y administra con sabiduría o con rigor los recursos que tiene. Así son los países. A Argentina le sobra recursos y los ha regalado. Entonces, el segundo paso es pedir deuda para tapar los agujeros. Y Argentina está en una pendiente más que peligrosa. Argentina está en un momento de extremo peligro porque está desandando. No es que el gobierno anterior hubiéramos avanzado tanto. El gobierno anterior, en los temas de fondo, continuó las políticas del menemato, en el manejo de los recursos naturales, en no revirtió la recuperación de las grandes empresas públicas, que son las formadoras de empleo. No, ¿cómo empresas públicas? Hermano, en todos los países del mundo, serios, los ferrocarriles son públicos. La electricidad, todos estos grandes conglomerados que son los formadores de empleo y los que permiten a las naciones mantener políticas independientes y soberanas, están en manos públicas.
después de la experiencia vivida de chorearse las empresas públicas o de fundirlas para privatizarlas, no queda otro camino que la empresa pública, quiere decir, la empresa estatal debe tener la participación del público en el control de sus administraciones y en la discusión de sus planes. Control de los usuarios, ¿no es cierto?, los consumidores, usuarios y los trabajadores de esas empresas.